Hoy amanecimos con la noticia de que Estados Unidos bombardeó a Irán, asesinando a uno de los líderes más importantes de este país. Ahora, antes que nada, no soy político, ni pretendo hablar de política, ni me quiero meter en estos temas. Lo único que sé es que existen intereses políticos, monetarios y de recursos naturales que ocasionan todo este tipo de conflictos. ¿Pero por qué hablo de esto entonces? Porque justo el miércoles, un primo mío, que es soldado del ejército americano, salió a Irak. Y déjame hablarte de mi primo. Kevin es un buen hombre, conoce a Dios, tiene un hogar y una esposa, tiene una hija en camino, y en la familia lo admiramos por su valentía y disciplina. Entonces, este video lo hago por dos cosas. Primero, para explicarte en términos generales qué es lo que está pasando con Irán y Estados Unidos. Y la segunda, para decirte qué puedes hacer tú. Lo que está pasando es que en el ataque que hizo Estados Unidos murió un hombre llamado Qasem Soleimani. Y ahora existe la preocupación de que este asesinato pueda ocasionar una respuesta militar muy grande por parte de Irán. De hecho, ayer en la televisión iraní pasaron un mensaje de uno de los asesores del líder supremo diciendo algo así: les digo a los estadounidenses, especialmente a Trump, que nos vengaremos y su luz del día se convertirá en una oscuridad nocturna. Entonces, ¿qué pasó? El trasfondo es que los ayatolás, que es un grupo de expertos en el estudio del Islam, se encontraban en tensión contra protestantes iraníes que se oponían a su régimen. Y ahora, ¿por qué suele haber tanto problema alrededor de ciertas religiones? Pues porque algunas religiones quieren terminar con todos aquellos quienes no compartan su misma fe. Y claro, todo esto es mucho más complejo de lo que parece, pero en general esta es la razón de la mayoría de los conflictos políticos religiosos. Entonces, en medio de toda esta tensión, alguien cometió un grave error. De pronto, en uno de estos confrontamientos, se disparó un cohete en contra de una de las tropas estadounidenses que se encontraban en Irán y mataron a un contratista estadounidense. Entonces, una cosa llevó a la otra. Estados Unidos respondió dos días después bombardeando 5 grupos pro-iraníes, y luego estos a su vez respondieron bombardeando la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Fue entonces que Trump advirtió que se habían cruzado la línea, y la respuesta fue otro bombardeo por parte de Estados Unidos. Esta vez bombardearon el aeropuerto de Bagdad, en donde eliminaron a Qasem Soleimani. En pocas palabras, mataron a un líder muy, muy, muy importante. No era cualquier militar, sino que era el líder militar de mayor influencia en todo el Medio Oriente. Ahora, de nuevo, no pretendo mostrarme como un experto político, porque para nada lo soy. Simplemente estoy repitiendo lo que leí porque quise informarme más al respecto, porque mi primo está allá. Pero esto me hace pensar que no solo mi primo está ahí, sino que también hay madres, padres, esposos, hermanos, hijos e hijas arriesgando su vida por su país. Y nadie sabe con certeza qué es lo que va a suceder en los siguientes días. Pero lo cierto es que muchos políticos estadounidenses que siempre han querido ir a la guerra contra Irán, hoy lo ven como una oportunidad. En otras palabras, se está pronosticando una guerra muy violenta. Y ahora, por más que tú y yo le demos vueltas al asunto, nosotros no tenemos el poder de intervenir de ninguna manera en todo esto. Sin embargo, si bien no podemos intervenir, lo que sí tenemos es un arma muy poderosa, y esa arma es la oración. Y asimismo, tenemos a un Dios muy grande que sí puede intervenir y que sí escucha nuestras oraciones. Oremos por la sabiduría de los gobernantes. Oremos para que Dios no permita que muera gente inocente. Oremos para que no se derrame más sangre. Oremos por los esposos y las esposas, por los hijos y los hermanos, por los padres y las madres que están esperando a que su familiar regrese sano y salvo a su casa. Oremos por ellos, porque si ahí hay un ejército luchando en armas, aquí podemos levantar un ejército que lucha en oración.